Hola, bienvenidos. Bueno, mi nombre es Gloria y yo compro con cupones. Quiero decirle que hoy la regué. Estuve haciendo unas compras. En algunas estuvo muy bien y otras no, porque la regué. ¿Por qué la regué? Miren, ¿cuáles eran? Miren. Estas están en un precio de $6, no, $6.29. Y está en una promoción en la tienda de CVS que si gastas 15, te van a dar $4. Ah. ¿Y qué creen? Que la regué. La regué porque está menos del precio. Todavía me faltan $2 para acumular el. Miren, me faltan $2.42. Pero tenemos un BOGO que salió este fin de semana. Un BOGO que compras uno y el otro a mitad de precio. No. Compras uno y el otro gratis. Entonces, pues están, esas son wipes para la cara, para limpiarte la cara, para quitarte tu maquillaje. Pero no me dieron mis $4 porque, pues porque no. Son $4 o $5. Déjeme ver cuántos tienen que dar. La verdad que yo no me fijé. La verdad, a veces nomás voy. Es $5, te van a dar $5, ¿ok? Te van a dar 5 en la compra de 2, pero como yo no llegué a la cantidad de 15, no me imprimió el de 5. Pienso regresar después, que el cupón de BOGO que salió este fin de semana en el Save está muy bueno. Es un BOGO, te está quitando lo que cuesta el producto. A mí me quitaron los $9. Si es buena cajera la que te está atendiendo, te quita 9, te va súper bien, ¿ok? Mira, yo estuve comprando estos dos. Estuve comprando este también. Y también estuve comprando otro. Ay, Dios. Estuve comprando este también, mire. Estos cuatro, ¿ok? También para este Cetaphil tenemos. Este es para scrubbing. Este se llama Daily Scrub. Este es para lavártela. Mire, también este. ¿Ok? Son cuatro productos. También este sí tengo un BOGO todavía. Pero para los de Simple todavía no más corté. Para eso solo corté un cupón. Pero salieron ese fin de semana, miren. Y estuve dando uno de estos. Yo tenía buenísimos cupones para Cetaphil en la aplicación de CVS. Que tenían. ¿Cuánto tenían? Tenían $9 de cupones. Miren, por los cuatro productos. Miren cuánto pagué. Pagué $3.58 de mi bolsa. Me iban a dar 4, pero 5 me iba a quedar gratis y con una ganancia, pero no llegué a los $15. Entonces, como no llegué a los 15, me salió mi compra en $3.50.